Para tejer el borde valla, utilizaremos una base tejida en punto elástico. Necesitaremos un número par de puntos más uno. Voy a tejer el borde en un color a contraste. He escogido el color crudo y un ganchillo de 4 milímetros. Comenzamos realizando un nudo deslizado en el ganchillo. Con la ayuda de mi dedo índice y anular, sostengo el extremo de la hebra. Insertamos el ganchillo en el primer punto y tejemos un punto enano. Vamos a tejer el primer punto valla en el siguiente punto. Echamos hebra. Insertamos el ganchillo en el punto. Echamos hebra. La pasamos a través, tenemos tres lazadas en el ganchillo. Echamos hebra y la pasamos a través de la primera lazada, como si formaras una cadenita. Echamos hebra, insertamos nuevamente en el mismo punto. Echamos hebra, la pasamos a través, tenemos cinco lazadas en el ganchillo. Echamos hebra y cerramos el punto. Hemos completado el primer punto valla. En el siguiente punto tejemos un punto enano. Y esta es la secuencia que vamos a repetir. Punto valla, punto enano, punto valla, punto enano. Hasta finalizar la hilera. Vamos a por el siguiente punto valla. Echamos hebra. Insertamos el ganchillo en el siguiente punto. Echamos hebra. La pasamos a través. Tenemos tres lazadas en el ganchillo. Echamos hebra. Y la pasamos a través de la primera lazada, como si formaras una cadenita. Echamos hebra, insertamos nuevamente en el mismo punto, echamos hebra, la pasamos a través, tenemos 5 lazadas en el ganchillo, echamos hebra y cerramos el punto. En el siguiente punto tejemos un punto enano. Ten en cuenta que las vallas se van formando en el revés del tejido. Esta es la secuencia que vamos a repetir hasta finalizar la hilera. Alternaremos un punto valla y un punto enano. Vamos a tejer juntos hasta finalizar la hilera. No hace falta que pares el vídeo. Voy a ir despacito para que puedas seguirme. Y en el reverso, las vallas. Continuamos tejiendo. Continuaremos alternando un punto valla y un punto enano hasta finalizar la hilera. Ten en cuenta que el punto valla se teje del revés, la parte bonita está al girar la pieza.
y en el último punto, un punto enano. Hemos terminado el borde, así queda por el derecho. Mirad qué volumen tiene, y este es el revés. Nos vemos en el siguiente vídeo.